que dice: el silencio es la dimensión negativa de la palabra. Por eso te pido una respuesta. Ya sé que lo nuestro no puede continuar, pero me canso de esperar. Ya sé también que para mí la rima es algo inevitable, me criticaste siempre, como esos videos al dente que una vez te preparé. Pero esta relación debe contemporaneizarse, ¿sabes? Tengo una propuesta para hacerte. No hagas caras. No es igual que la de los bonos intercambiables o la del viaje a Chapelco. Acá hay algo de verdad. Y no la verdad entendida en el sentido inflacionario, sino la más cercana a la que plantea Wittgenstein en el Tratado Lógico-Filosófico. ¿Te acordás? Nos vimos juntos. Eso es el lenguaje como una serie de proposiciones lógicas, que es una figura de la realidad. Sí, bueno, ya sé, después contradijo esa idea, pero tenés que entender que lo escribió en las trincheras. Qué paradójico, ¿no? Un tratado lógico-filosófico escrito en las trincheras. Si él pudo, ¿por qué nosotros no? Por eso escuchá. Sobre lo que no podemos hablar debemos guardar silencio. Mira que está pasada de moda. Bueno, en realidad todo de alguna manera está pasado de moda. Salvo esto que quiero decirte, que quiero proponerte. Ya se reduzca simplemente a una cuestión matemática, pero vos lo sabrás mejor que yo. Hay una gran parte de las matemáticas que se encarga de estudiar aquellos fenómenos inexplicables. ¿Seremos nosotros un fenómeno inexplicable? Gustavo, por ejemplo, ¿te acordás? Era que con el que charlabas tanto después de pelearte conmigo. Bueno, ya nos vamos acercando a la verdad. Entonces, lo veo en tus ojos, en tu boca. ¿Ya te dije eso de que soy el primer miembro del club de fans de tu boca? Escucha. Un amor de tres. De esto, pero no veía la hora de decírtelo. Confío que comprenderás que la mejor manera de salir de un problema de dos es convertirlo en uno de tres. La mal llamada teoría del caos explotó esto hasta el cansancio y sigue siendo matemática, ¿no, Gaspar? Así es. Los fractales, ese tipo de cuestiones. Ahora tengo un hambre que me muero. ¿Desayunamos? Conozco un lugar donde el café con leche es barato. Se me vas a decir que siempre hablo de lo mismo, pero no puedo evitarlo. Ahora le toca a él, ¿no? Perdón, entre amigos, no te preocupes. Para hacerlo todo más ameno, escribí una canción. Escucha, se llama... Todavía no sabemos lo que pasará. Es matemática, puede fallar. ¿Qué te parece el título? Bueno. Bueno, escucha, después me decís. Yeah.
Nicolás. Buenas noches, América. Ahora, primeramente, hoy es un día de cumpleaños, así que para cumplir con el protocolo, pero no completamente. Primeramente, esta banda hoy cumple un año. Segundamente, hay una chica por ahí que también cumple años hoy, así que pido un fuerte aplauso para ella. En tercer lugar, lo vamos a guardar. Se llama Lucía, la chica de cumpleaños. Y ahora vamos a hacer un tema que habla de las cuestiones superfluas que cooptan a nuestra sociedad. Y como somos una banda con compromiso, vamos a tocar este tema. La gente linda, buena. Acerca de la estética y el amor, la gente linda es buena, lo aprendí en la escuela. La gente linda es buena, lo aprendí en la escuela. Aprende en la escuela que vos sos bienvenido. La gente linda es buena, lo aprendí en la escuela. Entrar en una contradicción, esta nueva propuesta me pareció mejor. Por eso te pido, no me busques más. Ya que no sos muy linda, ni tan buena quizás. Vos nombraste a Gandhi y eso alguna duda me generó. Más luego este ritmo, como un canto, se apareció. Ahora que ya aprendimos algo. Gaspar, contanos un poquito de... ¡Uy! ¡Qué coquetero! Bueno, este tema que viene a continuación, como para introducirnos un poco en el tema, tiene que ver con esas situaciones que pasan cuando uno se enamora de alguien y no hay reciprocidad, y levemente puede llegar a, digamos, salir efímeramente con esta persona, pero en su mente todavía queda ese compromiso emocional, ¿no? Y bueno, como somos, como trabajamos dos temáticas, que es el romanticismo conceptual y el cinismo revolucionario, esta entraría en el grupo de las de romanticismo conceptual. Para Ezequiel García. Salíamos todos los lunes.
café con leche. La promoción. Café con leche con tres media luna. La promoción. Una galletita también. Una tarde que pasaba por ahí me pareció. Una tarde que pasaba por ahí me pareció. Tomé varios créditos para financiar los reiterados café con leche, jamás volví a tener noticias tuyas. La otra tarde reflexionaba acerca de si aquello valió la pena. En definitiva habíamos salido tan solo una semana. Pero después me di cuenta que sí, que en cuestiones del amor es menester escuchar al corazón. Eso me hizo notar que tenía cierta facilidad para el romanticismo conceptual. Así que comencé a escribir canciones y reparto en el subte. De esta forma, ahora sí. Tarde o temprano te espero encontrar. Bueno, la cuestión es la siguiente.